y regresamos otra vez y seguimos hablando con Dimas Bravo, mi amigo de Panamá, y ahora nos va a hablar acerca de su trabajo como casting director para Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week y muchos otros Fashion Week, porque yo sé que trabajas en Miami, yo sé que en Miami se hace el Mercedes-Benz Bikini Fashion Week, ¿verdad? Que somos trajes, el swimwear. El swimwear Fashion Week. Así que quiero que me hables como casting director. ¿Qué es lo que se busca en una modelo? Bueno, una modelo se busca un conjunto de cosas. Tiene que tener, o sea, una proporción de su cuerpo, importante, la proporción de su cuerpo, su cara. Es una cosa, a mí, que te puedo explicar yo. Son muchas cosas que se buscan. Hay muchos modelos, hay grupos para mí, que es que está la modelo, que es una modelo bonita, que está la modelo exótica, está la modelo técnica, entonces, en sí cada una de ellas tiene esa cosa, su historia, y eso lo hace lo que sabes, como una modelo sobre todo de la ciudad que va a colocar, que me gusta tener de todas las razas. Okay. Tiene que ser la como, diversidad. La diversidad, porque así es como un arcoíris, tiene que verse lindo. Escúcheme, muchachas centroamericanas, de que con Dimas y nosotros buscamos diversidad, buscamos de todos los colores. Pero siempre y cuando entre cada raza esté esa proporción, necesitamos un cambio. Una modelo de que sea de 5'9 hacia arriba, unos brazos largos, unos dedos largos, una cara, cuellos. A mí, es un conjunto de cosas, que todo esté en armonía. Dimas, cuando nosotros hablamos de casting, un día normal tuyo, me dicen cuántas modelos tú ves en un día normal, por ejemplo ahorita que viene Fashion Week, cuántas modelos al día tú ves y de qué hora a qué hora terminan tus castings, que te contratan. Por ejemplo, yo voy a hacer el casting y yo comienzo el casting a las 9 de la mañana y termino a las 6. Ahí ha habido castings que he visto de 200 hasta 300 chicos. En 2 días, cuando comencé, hace años atrás, ahora lo hago 1 día, y es aproximadamente 200 a 250. Ustedes escuchan que el trabajo de director de casting no es fácil, que si Dimas empieza a las 9 y termina a las 6, con un promedio de 200 a 250 muchachas que él ve, ¿cómo tú haces para escoger de esas 200 a 250 muchachas para que van a estar en ese fashion show? Ok, yo, de la manera que yo voy escribiendo, como vuelvo y te digo, porque te gusta la diversidad, las diferentes razas, voy agarrando los compostos de cada una, las pongo a caminar, porque para mí es muy importante cómo camina, porque al caminar le ves la actitud de ella. Okay. Y sin actitud no hay nada. O personalidad, como quieras llamarlo. Y me dicen que tú también te sientas 5 minutos con ellas. Háblame de ese procesito que tú quieres, por favor. Me gusta primero hablar con mi pueblo y hablar con ellas para saber un poquito más de la historia de ellas, porque la mayoría de los modelos son modelos que han trabajado muchos afuera, otras viven aquí, pero en Nueva York, y se van a trabajar afuera en empresas. Entonces me gusta hablar con ellas para que me cuenten un poquito qué han hecho, ya sea editoriales, runway, a mí, todo lo que tienen. De su trabajo, entonces me gusta pues conversar un poquito con ella y que me cuente un poquito de cada día. Así que allí tomo 5 minutos para conversar con ella y ver su book. Tengo entendido también de que tú también has hecho casting para los fashion shows de Europa y también los fashion shows de aquí en Nueva York y América. ¿Cuál es la gran diferencia entre los fashion shows ahí en Europa y los fashion shows americanos en Nueva York? Por favor, explícame. Bueno, en Europa la tendencia es totalmente diferente, que aquí le gustan las chicas con menos, que caminen, son más clásicas, menos cruzadas de pierna, menos caderas, menos hombros. Aquí en Nueva York, pues les gusta un poquito, depende del diseñador, porque les gusta un poquito más el color. Pero hay una tendencia que si tú ves los dos ven la diferencia de las chicas cuando caminan. Entonces, y en el cuerpo, Dimas, háblanos del cuerpo de las modelos europeas y del cuerpo de las modelos americanas. Básicamente es casi el mismo tipo de cuerpo, porque acuérdate que son modelos que están aquí, están allá, o están allá, o están allá. Pero usualmente es lo mismo, son no planas, pero también los cabellos. Explicar menos, no un cuerpo de una misma. Ok. Y ya vamos a entrar al cuerpo de las misas y todo eso. Un cuerpo de una modelo, no de una misa. Que es una gran diferencia entre el cuerpo de modelo y el cuerpo de una misa. Porque también los certámenes, como yo vengo la experiencia de los certámenes de belleza, y también tengo experiencia en lo que es la moda. Pero quiero que me hables acerca de esas dos diferencias pronunciadas. De que, ¿qué es lo que diferencia a una miss, una señorita, de un certamen de belleza a una modelo que está trabajando lo que es fashion
y todo esto de alta costura está desfilando. Porque la diferencia entre una modelo y una miss, bueno, lo digo, es el, a mí, las misses por lo general son las veces muy físicamente, no digo que una modelo no sea linda, pero es otro tipo de belleza. Los cuerpos totalmente diferentes, las misses usualmente tienen muslos y las que no tienen, pues se forma. Tiene más curva, tiene más cadera, más cuerpo. Y una modelo pues es más flaca, no muslos, no cadera, son dos cosas totalmente diferentes. Igual, aún, por ejemplo, a mí no me gusta una miss para uno de los desfiles de fashion show. No me gusta. No significa que no lo podamos convencer para meter a algunos de ustedes que nos están viendo ahí, pero claro que tienen que tener todos los parámetros correctos. Y no les vamos a mandar a hacer cirugía, quitarles si tienen peso ni nada. Porque, mira, hablando de la cirugía y tomando la cosa en broma, porque yo sé que están viendo y me van a decir, ¿y qué pasa con las Sarah Banks? ¿Qué pasa con los Naomi Campbell? Con la Adriana Lima, con la Ambrosio, con la Claudia Schiffer, y con la Heidi Klum, que tienen cadera y que tienen busto. Yo recuerdo que ellas comenzaron hace muchos años atrás, comenzaron a mí, como todos los modelos de high fashion, y a pasar de los años, se les fue agregando, porque muchas de ellas hicieron, por ejemplo, que quería así. Y entonces, tienen que tener más gusto. Y recuerda que ellas son unas megamodas. O sea, ellas siempre van a ser las que son. Se les va a pagar, se les va a buscar, a diferencia del grupo de chicas que está comenzando, que tienen que ir trabajando a través, ¿sabes?, de un camino para llegar a donde quieren llegar a la cirugía. Pero eso es lo que pasa con ellas. Muchas de ellas lo hicieron por así que sí. Y recuerda que se les paga mucho dinero a comparación con otras mujeres. Tengo entendido también de que tú conoces de algunos de los modelos que han trabajado en Victoria's Secret, en la línea más baja de Secret, que se han hecho su implante que después se los han quitado. Háblame acerca de claro, eso. Sí, yo recuerdo, pues tengo varias conversaciones con algunas de ellas que tienen. Han hecho esa spin de Victoria's Secret y no tienen gusto, pero les gusta lo que hacen de ella, entonces ellas se han puesto los implantes, han trabajado, han hecho un dinero que está haciendo, se lo han sacado, han puesto a sus normales y han vuelto de nuevo hacia atrás a hacer, ¿sabes?, cuestiones de más. Entonces, Dima, como mensaje final para resumir, ¿cuál es el mensaje que tú le das a las personas que te están viendo? Tú que eres muy reconocido entre lo que es la Semana de la Moda, tanto aquí en Miami como en Nueva York, como fotógrafo, como casting director. ¿Cuál es el mensaje que tú le das a las personas que nos están viendo? Y que están viendo en mi Facebook, Durito Martínez, síganme por Instagram también. Bueno, el mensaje que yo les doy, bueno, que si les gusta todo lo que es esto del fashion, que te sigan viendo las cosas en Instagram o en Facebook. Gracias, Dima. Entonces, vamos a resumir unas cosas. Primeramente, si vamos a hablar de fotografía, fotógrafo, estudien. Si no tienen, tomen sus talleres, creen las historias, creen los composites, manden esas historias, esos composites a las agencias, hagan los tests, que las agencias les mandan un paquete y después sigan ahí. Como casting director, tienen que saber que es una diversidad de variedad, que no es lo mismo una miss que una modelo que trabaja en un certamen de belleza y una que está desfilando. Entonces, vamos a seguir y quiero que sigan porque vamos a estar cubriendo todo lo que es la Semana de la Moda aquí en Nueva York, Mercedes-Benz con Dima. Thank you.